estamos, amigos, familia Caso Libre. El día de hoy nos encontramos desde una aventura más en el Parque Cubitos, el parque ecológico en Pachuca. Y el día de hoy vamos a conocer un poquito sobre animales exóticos, también esta feria que hay de, bueno, entonces les voy a decir qué es lo que hay aquí en el Parque Ecológico Cubitos el día de hoy. Y pues vamos a conocer muchísima información de este evento que se hace año con año aquí en el Parque Cubitos. Y pues bueno, como se pueden dar cuenta, siempre aquí al iniciar pues encontramos algunos ejemplares de algunos de los animalitos, de cosas así, de los cuales vamos a estar viendo. Y bueno, fuimos invitados por nuestros amigos de DS Exotics, que vamos a ir aquí a conocer. Y pues de este lado ya les voy a presentar qué es lo que hay aquí en el parque. Y bueno, de este lado tenemos aquí a nuestros amigos de DS Exotics. Amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos aquí listos para conocer los ejemplares que tienes. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Aquí estamos teniendo una... ¡Wow! ¿Es una? Boa colombiana. ¡Boa colombiana! ¡Wow! ¡Mira nada más! ¡Qué extraordinario! Voy a poner la cámara aquí. Y vamos a ver... ¡Wow! No, estoy nervioso, no pasa nada. Dice que este es el que tiene mayor confianza, ¿no? Que, sí, que wow, la piel que tiene está... Aún ahorita cuando está el cambio de piel se ve oscura. Ajá. Sus ojos se ven en blanco, pero no hace ni el intento por morder. Los ojos que tiene, miren nada más los ojitos que tiene. Pueden verlos. Wow. Uy, parece como que lo está... Están así cositos muy, muy blanquitos. Es que al momento de que va a generar el cambio de mina, ajá, es como si se pusiera una capa protectora cuando se va a desprender su piel. Wow. Mira, si quieres, ahorita vamos a sacar otra. Oh my God, esto va a ser épico, papus. ¿En serio? A ver, vamos a ver. No están muda. Wow. Para que veas la diferencia. Mira nada más qué hermoso ejemplar se ve esto. La verdad sí está extraordinario, da un poquito de esa sensación nerviosa. Mira, ¡wow! ¡Esta es otra! De ojos. ¡Oh, sí, es cierto! Mira nada más. Esta acaba de mudar. Esa ya mudó de... los colores. ¡Wow! Oye, sí, ¿y esta la suelto? ¿La puedo soltar? ¿No pasa nada? No. ¡Wow! ¡Qué cool tus color! Oye, esta se siente una sensación diferente. Muy okay, diferente a la piel de esta. Esta ya tiene una piel vieja. Esta ya la va a ir quitando esa piel vieja y esta ya tiene una piel nueva. Wow. ¿Y esta también se puede agarrar? Sí, imagino, ¿no? Uy, ¿y esta? Nada más que esta es un poco más rápida. ¿Esta es rápida? No. Esta es rápida. Ajá. Ah, ok, es lo que veo. ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! Oye, sí, siento que se me va a caer. ¿No se cae? ¿No? No. Si me lo pongo aquí en la piel. Deja que ella salita corra. Sí. Sube. Wow. ¿Se va a subir? No la veo. Oye. Wow. No me ahorca. Está muy pequeña. Gracias por el buen ánimo. Sí. Eso sí puede que ahorque. Aunque la ves del mismo largo. Wow. Su presión. Wow. Eso sí está muy rápida. Sí, ese es un pitón reticulado fase ¿Pitón? Phantom. ¿Qué es un qué? Pitón reticulado. Pitón fase reticulado fase Phantom. Ok, a ver. Aquí se me está yendo. Pero no se debe apretar mucho, ¿no? De repente se pone muy dura la piel. Porque son arborícolas o semi-arborícolas y tratan de enredarse para no caerse. Ok. Pero... ¡Wow! Miren nada más esto. ¡Qué extraordinario! Estamos con una... ¡Wow! Está demasiado rápida y sí pone un poquito nervioso, pero... ¡Wow! Es una sensación muy, muy extraña, pero es chida a la vez. ¡Sustos que dan gusto! Ok, de este lado va, ahí va. Mira nada más, ahí va. ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira nada más!
¡Wow! Viene, se da vuelta. Uy, de repente no me la di. No se cae, ¿verdad? No. Ok, espero y no se caiga. Oigan, está teniendo las manos de esas cosas. Sí, es un poquito intenso. ¡Wow! ¿Es difícil educarlas así como...? No tienen ese instinto de... instinto de que tú las eduques. Solo se acostumbran a un manejo. Ok. Digamos, la forma de todo ejemplar o todo ser vivo es como tú los agarres. Digamos, desde un perro, un gato, si tú llegas con una forma de quererla agarrar de agresión, pues obviamente te va a responder, ¿no? Con una mordida, un rasguño. Así todos los ejemplares. Wow. No es que sean... Mucha gente les tiene miedo por sus mitos. Es que es feroz, ¿no? Se supone que es este... La gente sí, pero es por en base a ignorancia. Porque todos los ejemplares, si tú conoces de ellos, puedes saber que no son malos. Digamos, todos los ejemplares son buenos. Ajá. Y tienen un ciclo en esta vida. Wow, en este ecosistema. Wow. Las serpientes equilibran algunas plagas. Roedores. Wow, sí está interesante. Muy interesante. Wow. ¿En cuánto anda un ejemplar de este? Este vale unos 15 mil pesos. 15 mil. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Ay, ok. Por la fase. Ajá. Y la genética. Este es un pitón reticulado nominal. Igual está en proceso de muda. Ajá. Este casi no lo sacamos mucho porque sí ya casi va a salir y puede fisurarse la muda. Ah, o okay. La piel vieja y no sale completa. Pero okay. este es fase nominal. De hecho, si notan, igual se ve oscuro. Oh, sus ojos, es cierto, es cierto. Ojos blancos. Wow. Y pues varían por las fases. Digamos, este nominal debe andar con unos 5 mil pesos, 4 mil pesos. Ese. Ya de ese tamaño. Una cría debe andar como unos 2 mil pesos. Ah, ok. Ajá. Pero la cría todavía tienes que como adaptarla, educarla. Sí, adaptarla y hacerle un terreno óptimo para ella. Wow. ¿Y qué comen? Roedores. ¿Sí? En este caso ratón o rata. Ah, rata. Sí. Y este ya comen. La sensación que se siente. Wow. Sí, es muy, muy intensa. Vamos a dejar aquí abajo las redes. Oh, ¿no se está poniendo así media inquieta? No, es nada más que quiere andar. Por el tamaño es como un niño. Sí, quiere andar, es muy inquieto. Experimentando. Wow. Sí está. Wow. No sé qué está haciendo ahorita. Tenemos una culebrita. ¿Esta es qué, culebra? Es un colúbrido, se llama Lampropeltis polizona o falsa coral, le llaman. Ajá. Esta igual es muy rápida, por el tamaño. Sí. Te presto el micro para que el... hables. Porque no se va a escuchar mucho el audio. Bueno, esta es una falsa coral, una Lampropeltis polizona. Wow. No es muy común en cautiverio. Ajá. Es una especie endémica de América. Ajá. Aquí a México solo han llegado 3 legalmente. Una de ellas la tenemos aquí en Pachuca. Ok. Igual. Muchas personas. Wow. Las matan por sus colores. Ajá. Confundirlas con coralillos o con micruru, se llama su especie. Ajá. A veces les dicen que por el color las identifican. Eso no es verdad. El color no define que sea venenosa o no venenosa. En esta parte, casi por su ojo. Oye, es que estás haciendo la serpiente, se está viendo la cabeza. Ah, sí, no. ¿No pasa nada? No. estoy sintiendo raro, disculpe. Ah, es que busca subirse. ¿Sí? Los árboles. Ok, me hace cosquillas. Aquí hay una escama pequeña, se llama escama loreal. Okay.
esa escama es lo que hace la diferencia entre un ejemplar venenoso y uno no venenoso. Oye, ya me está ahorcando. Me está agarrando. Ya me está ahorcando. Oigan. Ok, ya. Perdón, discúlpame. No, no sé nada. Sí me pone, mira. Ah, sí, es que se agarran. Sí, ok, se agarra de mi cuello. Wow. Wow, wow, wow. Wow, sí está muy, muy intenso esto. Wow. Oiga, sí se siente. Me está dando por ahí un masajito de cuello. La serpiente. Wow, se está agarrando mucho. Ah, no. Sí. 5 minutos después. Una rana Pac-Man. Wow. Wow, wow, qué bonitos colores. Esas son muy así, también exótica. Sí, es algo exótica. Son muy, muy voraces. Ajá. De adultas a comer hasta ratones. Wow. Son como sapos más que ranas, ¿no? Ok, como parte aquí también de animales de Exotics, encontramos una tarántula. Sí, es una tarántula, ¿verdad? Ajá, una tarántula Natitoca SP. Wow. Y se me está yendo la serpiente. ¿Qué hago? Sí, nada más regreso. ¿Sí? Ajá. Okay. Esta es una especie endémica de aquí de América. Ajá. Le llaman tarántula panza roja. Okay. Está en peligro de extinción. Ahorita Wow. Se están tratando de hacer reproducciones en cautiverio. Ajá. Para preservar su especie. De hecho, wow, nosotros traemos aquí una pareja, un macho y la hembra está de este lado. Ah, ok. ¿Ah? Tenemos otras especies de tarántulas. Oigan, y mientras estoy grabando esto, acá está la serpiente conmigo, ¿eh? Aquí sigue conmigo. Por eso es que se pone un poquito inquieto aquí el video, pero todo bien, ¿eh? Wow. Ah, ok, ¿y esta es otra? La tarántula Neolotele Inseigold. Ajá. Es endémica de América. Wow. De Asia, si no me equivoco. Ajá. Ahorita está pequeña, llega a crecer unos 4 centímetros y medio. Ajá. Y su coloración es muy padre. Wow. De hecho, si notas en la parte de su prosoma, ajá, tornasol, es como brillante. Wow, sí se alcanza a ver ahí muy bien, sí. Está muy, sí, muy chida. Wow. De este lado, si quieres, checamos. Ajá. Ajá. Acá hay otra tarántula. Esta se llama Rodillas Naranjas. Ajá. Ah, ok. Es una Selma Emilia. Ajá. Es endémica de América también. Ajá. Es una especie muy llamativa y muy grande por sus colores. Igual está amenazada por cuestiones de caza, de tráfico ilegal de especies. Ajá. De este lado tenemos camaleones de velo. Wow, están bien chidos. De este lado tenemos una tortuga Rofero Sanglandieri con pata de elefante. Ah, ok. Ajá. De este lado tenemos animales disecados en cuadros entomológicos. En este lado es un escarabajo Hércules, uh-huh, Dynastes Ilus. O tenemos esta Acanthophilus coronatus, una araña látigo. Ah, ok. Ejemplares en una sola toma, muy perfecta. Está en cuestión de ictisis, que es que se quedó en muda. Se quedó en ese proceso y así se pudo trabajar. Tenemos igual el escarabajo, que ya al cumplir su ciclo de vida, se hizo este trabajo para preservar su figura. Ah, ok. ¿Ah? Wow. Y acá tenemos unos... Bueno, aquí tenemos, mira, una mantis, una estacomantis SP. Igual la preservamos en un cuadro entomológico. Y de este lado tenemos una de las arañas más mortales de América, que es los Roseles SP, que es una araña violinista. Wow. De hecho, si checas en la parte del prosoma, está su violín como tal.
Es un ejemplar que igual se preservó para dar pláticas de educación ambiental. Ajá, ajá. Aquí tenemos... Tenemos acá vinagrillos, Mastigoproctus SPS. Mira, aquí hay una hembrita de Giganteus. Ajá. Wow. Esta es una hembrita de Mastigoproctus Giganteus. Ajá. Ajá. ¿También son venenosas? No. ¿No? Ellas no tienen cómo producir un veneno. Ah, ¿eh? Ok. ¿Cómo estás? Ajá. Es que me la ¡ay, Karate Kid! ¿Qué tipo de animalito es? Estos, ajá. El método de defensa que tienen y por eso su nombre, ajá, es el vinagrillo, porque en este tubo opositor, ajá, sueltan un líquido para defensa de ellos, ajá, que huele a vinagre. Ah, de hecho, ok. Esa es muy relajada, igual ya lleva muchos años con nosotros. No, wow, que esta otra no lo he visto. Pero este es un medio rebeldón. Este es un Mastigoproctus SP. Wow, sí. Ajá. Wow. De hecho. Oye, huele a vinagre. Ajá. Sí, huele. Huele a... Por eso es que se llaman vinagrillos. Vinagrillos. Y para algunos depredadores, ajá, ese vinagre, ajá, puede irritar los ojos, puede irritar. Es la manera en que se defiende. Exactamente. Wow. De este lado, ajá, que me había metido un vacío, ¿cómo puedo grabar? Oiga, mientras estoy grabando, aquí está la serpiente con... ¡Oh! ¿Se quiere meter? Okay. Esta es una especie de tarántula africana. Esta es una tarántula. ¡Wow! Se llama tarántula africana. Rampoveteus SP Machala. Ajá. Vinagrillos. La especie es muy bonita porque es morada. Ahorita igual está en premuda. Ajá. Por eso se ve tan oscura. Ah, ok. De su... Ajá. En esta parte es iridiscente o como tornasol. Y toda la parte de las patitas que se ven como rojitas, naranjas, esas son moradas. Wow. O púrpura. Wow. ¿Ah? Wow. Está muy, muy chido conocer todas estas especies. Pues, amigos, familia Casuliver, el día de hoy aquí estando en The Exotics, presentándoles el video. Pues les voy a dejar aquí abajo las redes sociales de The Exotics, donde pueden conseguir estos ejemplares tan hermosos, tan fascinantes, tan bonitos. Y pues, miren nada más cómo se desliza la piel, está súper chida. Esta ya está por mudar, lo que me dicen. Y pues, sus ojitos, ahorita los van a ver, acá están de este lado. Vamos a verlos acá, nada más. Vamos a manipularla. De este lado, los ojitos que tiene, miren nada más cómo se ve. ¡Wow! Está fantástica. Pero los ojitos están blancos ahorita porque apenas va a mudar de piel. Está un poquito inquieto, está un poquito intenso, pero está súper chidísimo estar aquí conociendo estos ejemplares de estos amiguitos serpientes que pueden conocer en The Exotic. Así que, pues bueno, este es el video de hoy. Me dio mucho gusto estar con ustedes y presentarles esta cápsula con los amigos de Exotics, que próximamente, bueno, vamos a tener más información acerca de estos animales exóticos que pueden conocer aquí desde Pachuca.